Bienvenidos de nuevo a Sobre Escenarios. Muchas gracias por estar viendo estos videos. Les reitero que se suscriban al canal, que me regalen un like, que le den compartir al video y seguramente este video va a ser muy likeado. Estoy muy, muy honrada y muy agradecida con el maestro Cervadinich, director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que nos ha concedido esta entrevista. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Bueno, pues hay tanto que preguntarle, pero quisiera comenzar por el principio. ¿Cómo fue que se inició usted en la música? Sí, la música es una tradición en mi familia muy larga. Mi abuelo fue director de orquesta y mi madre maestra de piano por 35 años en la escuela de música en mi ciudad. Así, para mí, hacer la música ha sido una cosa absolutamente normal cuando era niño. Y además, en mi país, en Serbia, trabajamos mucho bajo la influencia de escuela rusa. Entonces, los niños más talentosos hacen un examen y entran en una escuela especial que está pagada por gobierno, y los niños más talentosos pueden aprovechar de esta oportunidad y tener la clase de música casi entre 4 y 6 veces a semana. ¿Usted fue uno de esos niños talentosos? Sí, seleccionados, sí, ¿o qué? Sí. ¿Qué edad tenía usted, me dice? Sí, yo empecé a tocar piano con 5 años. Con 5 años, pero la escuela, empecé con la escuela de música con 8, porque eso fue también una cosa tradicional, que tercera clase de escuela primaria se empieza con, en la primera semana, primera clase de escuela de música, para terminar junto antes de preparatoria. Okay. Porque la escuela primaria 8 años y escuela de música 6 años. Y después fui en preparatoria, sobre todo en preparatoria de la música. Uh-huh. Y con 18 años hice examen y entré en conservatorio de Belgrado. ¿Y a usted desde niño le gustaba? O sea, ¿nunca se reveló así como...? Sí, hubo los momentos donde no me gustaba demasiado estudiar porque mis amigos jugaron fútbol y todo. Pero al final descubrí esta pasión grande para la música clásica y para la música en general, la arte. Y así, para mí ha sido tan normal hacer examen y entrar al conservatorio. Ok. Algo me comentó, digo, ustedes verán en este canal, hay un video sobre el Tras Bambalinas del concierto de Verdi que el maestro dirigió. Y ahí nos platica esto, pero quisiera que nos volviera a comentar que su abuelo dirigía el coro y era un coro amateur, ¿no? Sí, era un coro de aficionados en una iglesia en mi ciudad, un coro grande que tenía casi 80 personas. Y porque en la iglesia ortodoxa, en la religión ortodoxa, nosotros no tenemos instrumentos en la iglesia. Entonces todo es solo el canto. Y por eso hay una gran tradición de música coral, de canto en la iglesia, y mi abuelo ha sido el director de este coro. ¿Usted canta ahí? No, era más chiquito, muy chiquito cuando mi abuelo se murió, pero mi madre cantó en este coro. ¿Y su vocación musical siempre fue el piano? Sí, al principio sí. Yo me interesaba mucho tocar violoncelo y mi abuelo era maestro de violoncelo, pero justo en este momento cuando yo entré a la escuela él se murió y por un cierto tiempo no ha sido un director de violoncelo, y por eso mi madre me dijo, empieza con piano y después vemos. Y me gustó mucho piano, toqué también clarinete 6 años, pero al final decidí para piano, estudiando al mismo momento. Ya con 16 años di mi primer concierto como director del coro. Okay. Sí, con un coro de escuela donde yo fui, y fue una gran experiencia, y desde este momento mi camino, mi trayectoria ya claro, ya fue a dirigir. Sí. Ahí fue donde se dio cuenta, sí, que me gustaba dirigir. Absolutamente. Empecé a tomar la clase de dirección con 15 años y con 16 di mi primer concierto, y era tan claro que piano es solo camino para llegar a la dirección de orquesta y dirección en general. Entonces, en el conservatorio entró directo a estudiar dirección. No, primero piano. Ah, primero piano, música de cámara y al final dirección de orquesta. Okay. Sí, porque en mi país también es una cosa normal que los directores de orquesta o los estudiantes de dirección de orquesta deben tocar un instrumento. Uh-huh. Pero deben tocarlo de una manera, un nivel muy alto, no solo conocerlo. Okay.
independientes, estudié también piano porque se leen las partituras, ayuda mucho para estudiar las partituras y las partes de orquesta. Maestro, también en este canal igual nos comentó en el otro video sobre los retos y las diferencias de dirigir cuando hay un movimiento escénico, como en una ópera, como en Carmina Burana, y cuando es una obra de concierto. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Sí, son retos distintos. Por ejemplo, un director de orquesta en una función de ópera, sobre todo, tiene su papel de un coordinador entre la escena en la orquesta. A veces hay los cantantes arriba, hay el coro de los niños, hay el coro detrás de escena, hay la banda atrás de escena, hay la banda en la escena como en la Bohème de Verdi, y a veces hay más que 200 participantes en una función de ópera. Y por eso es muy importante para un director tener una muy buena técnica para poder manejar todos estos grupos artísticos y coordinar que el misma parte de segundo tocan y cantan juntos. El concierto sinfónico es un poco distinto, el director está concentrado sobre todo a la orquesta o solo a la orquesta, y la manera de trabajo es distinta, puede cuidar mucho más las cosas como calidad de sonido, afinación, fraseo, estilo, y eso son dos cosas distintas, pero a mí me gusta, no puedo decir que me gusta más, porque trabajando ahora en Alemania, en Braunschweig como General Music Director, tengo una orquesta que toca en dos lugares, toca la música sinfónica y toca en teatro. Y esto es una cosa muy buena porque una orquesta sinfónica tiene un nivel técnico muy bueno, pero tocando en teatro tiene la flexibilidad. Y una orquesta que toca en ambos lugares tiene flexibilidad y nivel técnico para tocar las obras más difíciles en el programa sinfónico, pero también en la ópera, como hemos hecho hace unos meses la ópera Electra de Richard Strauss, de un nivel técnico muy, muy, muy difícil, y la orquesta que toca la música sinfónica lo logró con una gran calidad. Ok. ¿Qué característica cree usted qué características son? Para ser director, hoy por hoy me doy cuenta que tuve que entrenar esta característica en mi personalidad o... Sí, hay muchas cosas. La cosa más difícil, según yo, es trabajar con mucha gente. Trabajar con mucha gente, además cuando se trabaja con los músicos que tienen eso como la profesión, claro que cada de ellos tiene una cierta idea de la música, tiene una cierta idea y educación y personaje y un director debe juntar todo eso, que no es tan siempre fácil, porque al final el director toma toda la responsabilidad de la interpretación y de calidad artística, y a veces hay discusiones, hay ciertas cosas que la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Y un director de orquesta debe ser un gran psicólogo para lograr todo eso. Justo también quería preguntarle porque, digo, yo he pensado, no sé si voy a decir una tontería, pero como que intervienen tres cosas, ¿no? La interpretación, sí. Bueno, el intérprete, ¿no? Sí. Lo que el intérprete sí. quiere transmitir, lo que el director quiere transmitir, y lo que el autor pensaba o quería mostrar en su obra, cómo sí. manejar. Mira, hay una discusión muy, muy antigua sobre eso, qué es el papel de los intérpretes, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, el famoso compositor Dmitri Shostakovich dijo solo que los músicos y director solo sirven a mostrar eso que está en la partitura, nada más, nada menos. Y de otro lado hay los directores y músicos que dicen que sin directores y sin músicos esa música sería muerta. Uh-huh. Solo una obra hecha puso el papel, y eso es una gran discusión. Yo personalmente soy un esclavo de la partitura. Eso sobre todo quiero leer y transmitir eso que está en la partitura, y pocas veces me permito hacer algo que no está en la partitura. Conozco muchas tradiciones, sobre todo en la música italiana, alemana, rusa, pero no puede ser que me gusten todas. Sobre todo me encanta hacer eso que está en la partitura. Ok. ¿Qué obra de concierto, ahorita que le venga a la cabeza, es la que lo ha conmovido muchísimo? Yo tengo distintos compositores que me encantan.
empezando de Johann Sebastian Bach, que era un genio, un genio absoluto. Después Wolfgang Amadeus Mozart, igual soy gran fan de Ludwig van Beethoven, porque me tocó muchas veces a dirigir su música y tocar como solista también su música al piano. Es increíble. De otro lado, me gustan románticos como Gustav Mahler, Richard Strauss, Tchaikovsky, Rachmaninov, terminando con Shostakovich y Stravinsky. Entonces, esos son mis compositores preferidos. Una obra especial no tengo, tengo muchas, pero si tengo que decir dos, tres, mencionar dos, tres, diría, por ejemplo, la Sinfonía Sol Menor de Wolfgang Amadeus Mozart, número 40. Después, unas sinfonías de Ludwig van Beethoven que adoro, la Sinfonía 5 y la Sinfonía 6 de Tchaikovsky, la segunda y la quinta sinfonía de Gustav Mahler, y las sinfonías, sobre todo la Sinfonía 15 de Dmitri Shostakovich. Ok, tomen nota de esas recomendaciones, por favor. ¿Y qué ópera o qué personaje de ópera a usted le conmueve particularmente? Yo, en mi vida, en mi trayectoria, sobre todo, más que todo, hice La Tosca de Giacomo Puccini. Debo decir que es mi obra preferida. Se debería dejar una obra al mundo, sería La Tosca. Y Cavaradossi, tenor, me gusta el papel, pero dos papeles que me absolutamente encantan son Tosca y Scarpia. Sí. Sí, la ópera podría llamarse también Scarpia. Me gusta mucho ópera, yo tengo en mi repertorio, tengo más que 60 óperas, pero verdaderamente la ópera que puede dirigir diario y que puede escuchar diario es Tosca. Ay, qué maravilla. Maestro, otra pregunta, ¿qué es lo más satisfactorio de ser director? Mezclar sonidos, trabajar, tener una buena orquesta es como tener un coche de alta calidad, ¿no? Tener un coche como tener un Ferrari donde basta solo un movimiento chiquito que el coche reacciona. Es lo mismo con una buena orquesta. Un director, según yo, teniendo una orquesta muy buena, llegan nuevas ideas a un director de orquesta, donde puede decir, no, podría exagerar también más eso, podría hacer más eso. Y esto es una cosa que me encanta absolutamente en mi trabajo. También trabajar con buenos cantantes, y verdaderamente he tenido la oportunidad en mi vida de trabajar con los cantantes, empezando de Ana Netrebko, Agnes Balsa, Ramón Vargas, muchos cantantes mexicanos de primer nivel como María Casaraba, Francisco Araiza. Últimamente hemos hecho una gala con Javier Camarena, que es un cantante extraordinario que tiene éxito en todo el mundo. Entonces se puede aprender mucho de buenos cantantes, sobre todo el fraseo y emociones, porque se puede mencionar mi instrumento preferido es violonchelo, y que tiene también mucho que tener con canto. Okay. Porque tocar bien violonchelo es como cantar. Ok. ¿Qué es lo más demandante? Lo difícil de ser director es esta parte. Esto es como un poco lo más... Más difícil es aprender las partituras difíciles. Pero aún más difícil que eso es escuchar todo. Escuchar todo, sí. Llegar en un ensayo. Porque es muy fácil escuchar una grabación perfecta. Una grabación perfecta que se oye, claro, también se ayuda mucho en estudio, en cuando se edita todo eso, está todo bien. Pero cuando una orquesta empieza a tocar en vivo, es completamente otra cosa. Y yo pienso que un director de orquesta también tiene un cierto trabajo de un ingeniero de sonido. Para poner en orden todo, para poner el balance, para poner la afinación, calidad de sonido, y además cuando hay el coro, los cantantes y todo, esas son las cosas más demandantes en el trabajo de un director de orquesta. Y la razón por la que son admirables, además. Sí, porque no es fácil, sí. Debo decir, como dije, a veces se trabaja con más que 200 integrantes, ¿no? Y escuchar todo eso, corregir todo eso. Y la música, la cosa más difícil de música es un arte del momento, ¿no?
Porque uno que hace una pintura, que algo puede corregir las cosas. En un concierto no se puede corregir nada, porque la música va y el director tiene, si hace las correcciones, es lo inmediato, que todos de, otra vez se queda derecho. Y eso es la cosa más difícil. Maestro, usted que ha dirigido por todo el mundo, ¿nos puede hablar si hay diferencias en los públicos? O sea, ¿cómo se, o usted como director percibe reacciones diferentes en los públicos? Hay las diferencias, debo decir. Ajá. Que hay las diferencias. Por ejemplo, como dirigí mucho el norte, el sur, en distintos países, hay la diferencia. Me encanta el público mexicano, porque el público mexicano tiene una gran pasión para la música. Parece mucho a los, al público italiano y español. Okay. Sí, de sur, sobre todo los italianos reaccionan de la misma manera. Si les gusta algo, están absolutamente encantados, pero si no les gusta algo, abuchean y hacen sí, está, sí, eso es una cosa. Los alemanes son mucho más correctos, fríos. Si les gusta algo, muestran, pero si no les gusta, se quedan así, sin hacer un gran aplauso. Y por eso debo decir que aquí me gusta el público, porque sabe reconocer buenas cosas y reacciona en la manera justa. Maestro, si usted tuviera, bueno, la oportunidad seguramente la tiene, pero se diera usted la oportunidad de interpretar o de dirigir, perdón, de dirigir otra música que no sea la que ha dirigido hasta ahora, algo así muy diferente, ¿qué le gustaría dirigir que no ha dirigido? No sé, yo... Sí, la música que no he dirigido mucho es la música barroca. Okay. Y eso me gustaría dirigir, pero, ¿sabe? Yo tengo una educación absolutamente tradicional de escuela de música, donde se tocó mucho Bach, Händel menos, y después entre Haydn, Mozart, hasta, como dijo, Stravinsky. Ahora en Europa hay muchas escuelas especializadas para la música barroca. Y por eso también hay muchos directores que se ocupan mucho de esta música. Yo diría, yo podría, ¿cómo puedo decir? Yo soy más de la música, sobre todo de rococó hasta el siglo pasado, pero me gustaría hacer unos experimentos a dirigir música barroca. Eso que me gusta mucho es combinar jazz y clásica. Me gusta también combinar pop y clásica. Donde yo trabajo en Braunschweig hay un concierto que se llama Pop Meet Classic. Y es una buena cosa, porque también cuando no trabajo no escucho la música clásica. Sobre todo me gusta jazz y me gusta música pop. Pero siempre me encanta escuchando en una canción de música de pop una orquesta sinfónica. Porque pienso que orquesta sinfónica, sobre todo cuerda, tiene un sonido muy lindo y puede subir el nivel de la música de pop o de música de jazz. Y eso me gustaría dirigir un día. Otra cosa, ya dirigí muchas cosas, ya, porque mi carrera dura más de 20 unos años, no sé, y ya he tenido oportunidad de dirigir muchas obras que me gustan. Me faltan unas, pero pienso que al final, hasta el final de mi trayectoria, voy a dirigir todo eso que me gusta. Muy bien, maestro. Le voy a plantear una cosa que me pasó hace poco. Siempre estamos preocupados por crear más público, ¿no? Para la ópera, para la música clásica, como que todos quienes amamos esto, pues estamos en una constante búsqueda de cómo aumentar públicos. Cuando vine a ver Rusalka, me comentaba, por cierto, felicidades, me comentaba una amiga, oye, ¿por qué me dices que hay crisis de público si estas funciones han estado llenas todas? Sí. Mira, yo no pienso que hay crisis de público aquí en México. Yo pienso que crisis de público hay en Europa. Porque, ojalá, quién sabe, si habría más teatros aquí en México, quién sabe, puede ser que vea también la crisis de público. Por ejemplo, en Alemania hay 82 teatros de ópera. Uf. En Alemania solo. Okay. Y todos los teatros están pagados por gobierno. Eso es una cosa donde Alemania está absolutamente en primer lugar del mundo. Entonces, claro, pero en Alemania y todos estos países tan desarrollados de nivel social y de nivel de cultura, todo, hay la
muchas otras instituciones ofrecen también algo. Y justo eso es la razón por qué se piensa que hay pérdida de público de música clásica. Yo no estoy de acuerdo. En eso que estoy de acuerdo es tenemos que buscar otras maneras o maneras más interesantes para el público joven para ver la ópera, sobre todo, y la música sinfónica. Pero yo pienso que eso también debería ser de parte de educación. De educación desde niño. Yo me recuerdo cuando era niño, mi madre me llevaba a los conciertos, yo tenía 3, 4, 5 años también con mi hermana y nos quedamos dormidos o no, algo nos gustó, pero pienso que después de un cierto tiempo la gente se acostumbra a escuchar la música clásica. Es lo mismo, todo el mundo, la ópera pierde ahora, pierde la pelea contra, o batalla contra Hollywood, porque me parece que muchas veces hacer solo la ópera tradicional no interesa mucho al público. Justo este ejemplo de Rusalka, una puesta de escena maravillosa, con una escenografía maravillosa, que parece una película, ¿no? Uh-huh. Eso es que interesa a la gente hoy, y no ver vestuario completo, demasiado tradicional y todo. Hay la gente que se interesa en eso, yo también me gusta, pero para el público joven me parece que es importante buscar las puestas de escenas donde ellos se vean más, donde hay más actualidad, donde aquí hemos hecho Carmen hace unos años con Marcelo Lombardero, un director de escena fantástico argentino, y hubo polémicas, claro, porque lo puso en un barrio argentino, ¿no? La Carmen no la ha hecho muy tradicional. A mí personalmente me gustó. ¿Por qué? Porque era bien hecho, muy original y con motivo, con todo eso, la gente con tatuajes, la gente con un vestido completamente distinto, murales, como escenografía, muy interesante. Yo no digo que me gustaría eso ver en todas las obras, pero en las obras, ¿dónde se puede meter eso? Porque está tradición, porque estas obras no tienen un límite de época y límite de tiempo. Y hay las obras donde, por ejemplo, no me gustaría escuchar, ver eso. Eso depende mucho de la historia. Okay. Maestro, pues muchas gracias y me despido este video recordando el comentario que hizo usted hace poco, donde decía que en México no ha escuchado una voz fea ni ha comido una mala comida. Sí. Debo decir que es así para nosotros europeos. Me da mucha pena que México no tiene este lugar en la cultura europea y en la vida europea como se merece. Es un país maravilloso, un país rico sobre todo de distintas culturas, rico de comida, rico de la gente también distinta. Los idiomas, claro que todo el mundo habla español, pero escuché también muchos otros idiomas. Me encanta la cultura prehispánica, porque hace una gran tradición de este país. Y además, como he dicho, no escuché una voz fea y no he comido algo mal aquí en México, que es una cosa, regresando ahora, por ejemplo, en Europa, me tomé la cuenta que hay la comida que en Europa no se puede comer. Comparando con México, empezando con aguacate y guacamole y chapulines y todo, que, pero también la cocina del mar, que está impresionante, mariscos, pescado, y las bebidas que son también mucho más distintas que en Europa, tequila, mezcal. Pero es una cosa, yo pienso, así me quedo ya 5 años, y pienso que mi vida hubiera sido mucho más pobre sin conocer México. Y eso es una cosa que me da mucho gusto, y donde puedo, cuando puedo, en Europa siempre hago una publicidad para México. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un honor tenerlo en el canal. Gracias por este tiempo. Gracias a usted. Y pues por aquí vamos a dejar sus redes sociales. Solo tiene una página, una fanpage en Facebook, ¿verdad? No, yo tengo también website y todo. Ah, sí, website. Sí, website tengo completo. Sí. Ok, ahorita sí. Lo ponemos aquí al ladito de la pantalla va a estar. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted. Mucho gusto. Gracias a usted. Bueno, aquí concluye la entrevista con el maestro Cervadinich. Nuevamente mi gratitud para él por su disposición, por su tiempo, por su gentileza. Los invito como siempre a suscribirse, a que si les gustó este video le den like, lo compartan y nos vemos en la próxima. Gracias.